y de los sea y de nano varai y este fue de casa o tendá y si vide los sea y de los federunat para que el lugar que en cual en gran abuela haré el gran sinistro una maitarse ale y en du da velo eta bella bota haré en alí que espero du azkeno paria jasotzea jainkoa bera alegia. Gure arreba Martina zure ganadoa jauna. Irizanak goibelduta hotzi gaitu, haren bizitzari atorera, eman zion eta hemen bildu garenok fede adoratzen gaituen fedea, denon aitaren besarkada askatzalea jaso duela horatzen digu. Horain astera guazen ospaketa hau, Martinaren eriotzaren eta pizturaren gertaera, salvagarria bere tokian hotz gure zenide nagusia den Jesusen eriotza eta piztuera jokatzen duen saminez eta pozez osatutako orokarri aberotsaren adierazpen personal eta taldekoa bihurtu nahi dugun. Nos vamos a despedir hoy y nos despedimos con pena de Martina. Ella que ha llevado una vida larga, como todo el que tiene una, por una vida larga, desea llegar a la meta, ella quería llegar a la meta. El creyente que ha vivido una vida larga sabe que la meta está en el corazón de Dios, en quien ha creído, a quien ha intentado amar más y más, y de que él espera recibir el último regalo, el mejor regalo, que es el mismo. Nuestra hermana Martina va hacia ti, Señor. Su muerte, normal, nos entristece. La muerte de una madre, más. La fe que animó su vida y que hoy nos anima a los creyentes que aquí estamos, nos recuerda que ella ya ha recibido el abrazo liberador del Padre común. Esta celebración que ahora comenzamos, queremos convertirla en un homenaje a ella, expresión personal, comunitaria, que se ha entrelazado y enriquecido en el dolor y en el gozo, y que sitúa en su justo lugar el acontecimiento salvador de la muerte y resurrección de Martina, en la muerte y resurrección de Jesús, nuestro hermano mayor. Con esta confianza, pues, comenzamos la Eucaristía pidiendo perdón. Gizaldi eta gizaldi guztietan. Atenta lipsiz diguruan, nik, Juanek, aurki zuri handi bat ikusi duen, eta han jarri zegoena. Hale aurretik, ieskoan ziren zerua eta lurra, azparen ikusi gabe. Eta hilak ikasi nituen, haundi eta txiki, aurki aurrean zutik, ireki ziren liburuak, beste liburu bat ere ireki zen, bizien liburu bat. Agetan idatziko tarotik, epaituak izan ziren ideak. Bere egin zen arabera, itxasoak bihurtu zituen bere barruan zeuzkan ideak. Eriotzak eta hile leizeak ere bai bihurtu zituzten bere barruan zeuzkatenak eta bakoitza bere ekintzen arabera epaitua izan zen. Orduan, eriotza eta hile leizea
suzko lehizera amitu zituzten. Suzko lehizea, bigarren egiotza da. Eta bizien diurruan idatzenik, arkitu etziren guztiak, suzko lehizera amituak izan ziren. Zeru berri bat, eta lur berri bat ikusi dituen. Lehenengo zerua eta lehenengo lurra konkai ziren. Eta itxasorik ere ez zegoen. Jaunak esana. Ezkerratzen jauna. De Yahweh,
el día 24 de marzo, al día siguiente que nació, 24 de marzo, 1923, Navidad, muy larga. Sus padres fueron Miguel Barrión, de Chavarri, y su madre, Paula Arras, de la casa. Fueron padrinos José Mari, de Llave, y Martina, de Llave. En aquellos tiempos se ponía el nombre, la Marina había puesto el nombre. Y entonces, lo que fuera Martina, podía haber luchas entre los padres y los padrinos, a ver quién ponía el nombre. Esta vez ganó la Marina, Martina. Y con este nombre hemos conocido en esta arena tanta vida, tantos recuerdos que tendréis vosotros, sobre todo familia, en esa casa grande, en esa cocina preciosa, cuando se entraba. Se les veía a los dos hace poco, en una esquinica, Pedro Perico, y en la otra, Martina. Y esperaban con gozo siempre cualquier visita, pero la visita de Jesús Sacramentado, el viernes, primer viernes, el último viernes, en enero, le visité, le cambiaba el rostro. Estaba muy cansada el último, ¿verdad? Era, estaba cansada, pero hizo un esfuerzo, hacía un esfuerzo siempre. Y poner una cara de gracia, de obligatorio, de agradecimiento, sobre todo, de agradecimiento porque le visitaba el Señor resucitado, que le daba fuerza para seguir adelante. ¿Cuánta fuerza? ¿De dónde sacó? Podemos decir todos, ¿qué decía para todos nosotros? ¿De dónde sacó esa fuerza nuestra hermana Martina? Que le ha tocado la cruz fuerte. Que le ha tocado la cruz fuerte como a todos, pero era especialmente la muerte de un hijo, de José Mari. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo llevó con Pedro, los dos, de Ferrecia, rezando el rosario? Como decía, al de ahora vamos a rezar el rosario, es que eran de otra pasta. Son gente, como decís, muy bien, justo en la esquela, diamantes. Piedras preciosas que se nos van, que se nos vacían, que se nos van de esas iglesias. Habrá, tendrán relevo, se ocuparán estos bancos que les ocuparon y sobre todo esa fe que les dio esa fuerza para seguir adelante. La muerte del hijo, me decíais a mí, desde pequeñita que por la cruz se murió muy, muy pronto el padre, ¿verdad? Ella era una niña que años tenía. 15 días tenía ella cuando murió el padre. Bueno, pues. Mujer fuerte en medio de las vicisitudes, fuerte, junto con no podemos olvidar. Yo me acuerdo de ella cuando vine a la parroquia de Teresa, que era inseparable. Teresa era como la sombra de Martina, las dos siempre, siempre. ¿Y cuántos momentos gozosos habéis vivido también? Es la cruz que os comentó, pero también gozosos en todos los sacramentos que ella ha participado en las bodas, comuniones. Todos han acontecido eso, que tal para los padres, eso queda. El legado más grande de ella es esa. Esa entereza, esa fuerza que ha tenido ella para sobrellevar esa cruz dura que le ha tocado y tantas cosas que tendréis en vuestro corazón, que es el mejor tesoro que ella os ha dado. Pues ahora, como también la habéis puesto en la esquina, tenéis sobre todo vosotros un ángel de la guarda. Muy especial en el cielo. Y nos ponemos de pie para hacer nuestras peticiones. Cabezagún, villa arenalde, Cristo bitarte coartu. Gure otoitzak asko dezake, arenarekin elkartu. Jota mindu,
Bañan jaunaren agintzak beza, minori gozatari. Oh.
Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz biztiaren ogia eta salvamenaren taliza eskaintzen dizkizu. Zuri eskerrak manetza aldarea zure servitzarien hartu baituzula. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorpuz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan dira gure senideak, bereziki Martina, eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Hore bitartez, horrekin eta horren gan, zuri aita jangoiko hartuzti horri, Espiritu Santuarekin batean, Jose eta aintza guzia, gizaki eta gizapi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gracias.
gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizu egin. Enai ez, pakea ekarri.
egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zure semea bere gorpu santuaren sakramentu zibidu bideko jarraliz. Egizu Martina gure arreba, janarionen bidez, Kristoren betireko maila iritsi dadila. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta orain familia guztien izenia, bai, Rita, zerbait esan behar du, itxeniko gara. Se sacó el título de enfermera, en casa, ¡qué grande!
cuidó de su madre, de sus tías, su hermana, y siempre hace turnos completos. No había quejas. Ha intentado enseñarnos a vivir la vida con el corazón, amarla, o aunque a veces no sea justa. Nunca un pero para nadie, con un carácter que no la hemos conocido jamás enfadada. En nuestros corazones, en nuestra memoria quedará, porque no hay otro carácter como él. Cómo le gustaba resaltar lo bueno de cada persona. No veía peros. Esto lo enterraba y te decía, todo el mundo suma, no resta nadie. Lo malo lo aparcaba y lo iba metiendo en su mochila, que no dudamos si la habrá llevado enterita, pero no nos habrá dejado ver lo que había dentro. Lo que te iba a hacer daño lo ocultaba, intentaba proteger a sus cachorros. Bueno, os está gustando este viaje, ¿eh? Y espero que vosotros sigáis en mente con vuestras tablas. Fue admitiendo en el autobús a todo el mundo que le pedía subirse, así que con ella siempre íbamos todos bien apretaditos. Llegaron los nietos, nos aparcó a todos a la última fila del autobús y les puso a ella en los asientos en los que no se marean. Pero no nos olvidó. Disfrutó muchísimo de ellos. Pronto les hizo saber que ella no era la abuela. Ella era o Martina o la abuelita. Y así ha sido. Disfrutó de sus logros. Nunca vio ningún pelo ninguno. Bueno, yo le decía, mamá, son majos, pero tienen algún defectillo, ¿eh? Para perfectos tus hijos. Pero qué va, a estos chiquillos los adoraban. Gallina total, cómo disfrutaba de sus polluelos. Siempre con un sinfín de piojos cargados en la recámara para cuando llegaban. Segundo accidente en la vida, la pérdida de su toto, su hijo. Dios fue duro, pero qué lección. Agarrada la fe, creyente, 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 lo que decía el jefecito de arriba era lo que hay que asumir. Y se volvió a mandar a la vida para regalarnos otros casi 6 años desde aquel momento. Su salud llevaba dando avisos. Primero, tras un ictus, se compró un Mercedes en el que ha estado 12 años. Y luego, más tarde, asumió a entrar en el mundo del puré y los yogures. Que se lo digan a su hija que quiero hacer una mención especial. Vea, porque se la merece. Los 300 años se han hecho una. Simbiosis perfecta. No sé cómo aquí porque duda hasta contarnos lo bonito que ha sido. Aquí llegaron sus bisnietos, que como no, les hizo el sitio rápido, pero las fuerzas se estaban agotando. Eso sí, se han llevado muchas sonrisas de ella y se sentirán orgullosos cuando un día se lo contemos. Y ahora, sintiéndolo mucho, veo el final del viaje y con él llega el tercer accidente de su vida. Este es el más duro, porque veíamos que se bajaba del bus. Punto final. Y ahora hay que vivir de los recuerdos. Me niego. Mamá, abuelita, no, no, te quedas en nuestro asiento de al lado porque ahora es cuando más te necesitamos. Echaremos en falta ese cruce de miradas en el que siempre había una sonrisa. Esas manecas que daban una calidez especial. Y tantas cosas, aquellos maravillosos cafés. Ese día que se te hacía tarde, pero ahí estaba esperándote. Porque la vida a las buenas noches era ahí, esos consejos que te dejaban caer. Y bien, y bueno, ¿quién os va a decir ahora que estamos guapas? Pues va a ser difícil, pues porque nuestro piropo hacia ti también era guapa, buena, bonita, en fin. Ahora los dulces de su vida para la recostar, pero el nuestro sigue, y hay que llenarlo como nos lo enseñó ella, solo con lo bueno. Podéis ya abrir los ojos y ver que esto no es un sueño, es la vida de mi madre. Que seguro que habéis encontrado alguna similitud en este rato en el que soñabais. Por último, las puertas de todos nuestros viajes están abiertas. No tenéis que asomaros y subiros a nuestra vida. Gracias de corazón a todos vosotros por apoyarnos. Somos muy privilegiados. Y ahora, como siempre, le despedimos a mi madre, la ponemos al sol. Y llega la pregunta que viene aquí. ¿Cuándo vuelves? Pues eso, mamá. ¿Tú cuándo vuelves? Te esperamos. Y ahora, con la música de tu guión, uno de tus nietos, te despedimos.
momentu estorziak, esas muestras de cariño, de cercanía. Gracias, Rita, porque nos has emocionado con esas palabras que te salen del corazón, que siempre lo hace, que Dios te ha dado ese don tan precioso de escribir para llegar al corazón, con todas esas vivencias que has contado, con esa parábola del autobús tan preciosa que has hecho. Bueno, pues a seguir adelante en el autobús, ¿verdad? Como tú decías, adelante, agradeciendo a todos los que habéis venido aquí, ayudarle a Bea, sobre todo, el que me decía, ha llegado, nunca estaba mucha arena vacía, nunca había visto esa experiencia, ¿verdad?, de llegar, pero es así la vida. Y pero aquí tendrás a todos, y sobre todo en la fe de la guarda de vuestros padres, de José Mari, que hoy estarán con la puerta abierta del cielo, haciendo fiesta, y muy contenta estará Martina de haber tenido una misa de tres curas, oye. Una misa de mucho ruido, nuestro padre moderador, pero nos faltaba uno, que está en Madrid, que se ha ido a hacer alabanzas al Señor, a renovación carismática, en un cursillo que tiene en Madrid. Pero mira, por dónde Rita tiene aquí buenos amigos, ¿verdad? De la clínica universitaria donde trabaja ella, capellán de la clínica universitaria, Jorge Iriarte, apellido Euskaldun, además, que hay muchísimo en Cáceres, de Cáceres, y llevan un montón de pueblos, no tantos somos nosotros, pero ¿cuántos pueblos? 10 pueblos, mira, por esa zona de Cáceres. Bueno, pues agradecer su presencia también de Jorge y de estas amigas de. De Bea, ¿sois de la Uzama? ¿Dónde sois? Sí, sí, de la Uzama, ¿verdad? Sí, sí. Pues muy bien, qué bien cantáis. Y también está Martina muy contenta de lo bien, de lo hermoso que ha sido. Y como lo pues, ayudó su cuchune con esa pieza también gozosa. Bueno, para todos, gracias. Y recordaros, que tiene hecho ahora, que como es costumbre, segundo domingo de mes, toca la misa aquí, precisamente. El día 11. 10. No, 11, diciendo el lunes. Ah, 11, va a llegar. El domingo toca aquí a las 10 de la mañana, que se hace como es costumbre, San Blas, es el domingo patrono de aquí, la bendición de los alimentos tendréis, y la misa del domingo Vicente Lourdes, segundo domingo, será, como es lógico, pues ofrecida por Martina. Bueno, y terminamos con el canto de responso. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
la luz y la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con Dios, rey.